todos ustedes un nuevo programa agropecuario, estrenando el invierno. Comenzó esta estación realmente con muchísimo frío, pero hoy estamos disfrutando de un día de mucho sol. Y conjuntamente con el comienzo del invierno, también se da el Día del Apicultor. El 21 de junio es el Día del Apicultor, así que quiero saludar a todos ellos. Es un trabajo muy artesanal el que hacen cada uno, en todo el país, en cada provincia, con mieles diferentes que nos proveen desde la colmena, y todos trabajan realmente mucho. Así que quería recordarles, el 21 de junio es el Día del Apicultor y desde AgroMP los saludamos a todos. Ahora sí, comenzamos con nuestro programa del día de hoy, que tiene mucho para mostrarles, pero luego de presentar a los auspiciantes. Hace tiempo comenzamos a darle forma a un sueño, donde el productor agropecuario sea el protagonista y que además pudiéramos informar todo lo que sucede en el campo tranqueras adentro. Hoy, 7 años después, seguimos en la misma dirección, con las mismas ganas de siempre y recorriendo caminos que nos llevan a conocer lugares en distintas provincias. Pero lo más importante es conocer la gente que nos brinda su carisma, su atención y nos contagian las ganas de seguir adelante. 7 años no es mucho, pero es suficiente para darnos cuenta que aún quedan muchas cosas por aprender y por hacer. Lo invitamos a ser parte del programa en este mes aniversario y recorrer el camino juntos cada semana. AgroMP, Televisión Regional. Y como siempre decimos, gracias por acompañarnos. El auto que buscas está en Solana y Borsillo Automotores. Todo en 0 km, todo en usados y excelentes condiciones. Todas las marcas, todos los modelos. Financiación con tu DNI. Tomamos tu usado al mejor precio del mercado. Solana y Borsillo Automotores. Nos encontrás en San Martín 925. Teléfono 02-314-1540-3571 Bolívar. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Sele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Sele, confiabilidad demostrada a campo. Servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226 Bolívar. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Compartir la mesa con amigos no tiene precio. El vino en tu mesa lo presenta Julio Russo. Calidad, sabor, añejo, de gran cuerpo, aromas intensos de origen y toda la variedad de vinos de alta gama regional y de exportación.
sumate al Club de Vino. Julio Russo, Falucho 241, Bolívar. Estuvimos en Monje, en Santa Fe, en Agroactiva, una de las exposiciones más grandes del mundo a cielo abierto. Y con la cámara de AgroMP le trajimos toda la cobertura, una exposición que está cada vez más grande, visitada por todo el país e incluso por países limítrofes. No se puede perder nada porque aquí comienza la cobertura de lo que fue Agroactiva. Para comenzar, un evento que se hace dentro de esta exposición es la entrega de premios a la familia rural del año. El jefe de familia, Fabián Duflo, recibió esta grata premiación, que es una caricia al alma para una familia que ha trabajado toda la vida en el campo. La premiación a cargo de la presidente de Agroactiva, estoy hablando de Rosana Nardi, que también dirigió unas palabras al respecto. Buenos días. Los quiero felicitar, quiero decir que ustedes son el orgullo de nuestra patria, que nosotros premiamos este tipo de familias como la de ustedes, porque son las que hacen grande a nuestra Argentina, que con todo su sacrificio apuestan por seguir en el campo y por seguir adelante. Por otra parte, quiero agradecer especialmente a Cadena 3 y al diputado y ex gobernador Antonio Bonfatti, porque son nuestros amigos y porque no es casual que hoy en este premio, que para nosotros es tan importante y tan cercano a nuestros sentimientos, estén presentes, porque son nuestros grandes aliados desde hace mucho tiempo y han sido y siguen siendo nuestros grandes impulsores. Muchas gracias especialmente por vuestra presencia y bueno, los felicito. Bueno, buenos días. Gracias en primer lugar a todos los premios que son bien recibidos, pero es más, nunca pensé ahí afuera que me iba a estar sacando una foto Ronnie Vargas, y yo lo escucho todos los días. Más que gracias, tengo que agradecerle a la vida, porque los premios son lindos, reconfortan, pero si no hubiese empezado mi abuelo a trabajar el campo, después siguió mi viejo, y bueno, yo espero que algún día siga él. O sea, peleando contra todo, contra el clima, contra políticas, contra que a veces estamos, como decía el hombre de Federación Agraria, a veces los productores pequeños estamos medio marginados, no llega lo que tiene que llegar, o sea, el apoyo que tiene que llegar, que al fin y al cabo pequeños productores son el motorcito, porque los grandes productores, o sea, dependemos de todo, pero si no tenemos los pequeños productores que trabajan en el campo, y en nosotros hay miles de familias identificadas, nos tocó a nosotros, pero al lugar nuestro podrían estar miles acá. Y yo lo que más deseo, por ahí contra el clima no se puede, porque bueno, esto es una industria a cielo abierto y vos dependés de arriba. Pero nuestros gobernantes, y sea el color político, yo no tengo color político, sea el color político que sea, que nos apoye. Eso necesitamos. Porque por ahí el apoyo llega, pero tarde. Entonces, algún anuncio y después no llega. Y después, entonces, quisiéramos que estén más cerca nuestros gobernantes de los productores pequeños y todos unidos, o sea, todos unidos para que sigamos adelante. Nada más, no tengo más nada que decir. Gracias. Gracias, Fabián.
gente de Federación. ¿Está bien? Ajá. A mucharse, o más atrás las cámaras. Hay dos soluciones. O más atrás las cámaras o encontramos un poquito más aquí. En Abertura Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio, herrero, rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración, ruta 226, kilómetro 399.5. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Rosana Nardi brindó una conferencia de prensa. Tuvimos la posibilidad también de realizar algunas preguntas. El tema era, por supuesto, esta exposición, su incursión en la presidencia desde hace algunos años y todo lo que tiene Agroactiva para ofrecer, tanto al expositor como también al visitante. Hay tres tipos de auditorios, el del IPCBA, del sector ganadero, el del INTA, y nosotros tenemos uno propio. En esos tres auditorios se dan charlas paralelas de capacitación para diferentes sectores de interés dentro de lo que es el área agropecuaria. Está el pabellón internacional con la ronda internacional de negocios. Y bueno, y también hay de todo, hay paseos de compras para toda la familia, hay plazas de comidas, hay juegos para los chicos, pistas de prueba, la muestra dinámica de maquinarias, los fierros en acción, así que hay de todo en esta Agroactiva.
usted habló de cambio de clima. Si bien todavía es prematuro hacer una evaluación, ¿ese cambio de clima se nota en los negocios? Sí, nosotros, bueno, ya lo veníamos palpando entre nuestros expositores, porque Agroactiva es un 20% más grande de lo que fue el año pasado. O sea que en nuestra venta se vio facilitada con ese cambio de ánimo de los empresarios. Nos faltaba la otra mitad, que era la parte del público, no sabíamos bien cómo iban a reaccionar, más allá, más que todo por el tema de las inundaciones, las contingencias climáticas del mes de abril, teníamos nuestras dudas. Pero bueno, con lo que vimos ayer, por ejemplo, hubo el doble de gente, todos productores agropecuarios, porque una de las características del público de Agroactiva es que es un público muy específico. Entonces, ayer vino el doble de gente que el miércoles del año pasado, que había sido también todo un récord. Y hemos hablado con las empresas y no vienen solo a pasear o a visitar. No, vienen dispuestos a invertir, a comprar y a apostar por este segundo semestre y por el año que viene, que seguramente es donde más se va a ver la reactivación del sector. Ahorita hemos presentado varios productos, varios lanzamientos de nuevas maquinarias. Sí, todas las empresas esperan Agroactiva para poder hacer sus lanzamientos, sus promociones especiales. Por eso nosotros decimos que la muestra es el lugar de las oportunidades, porque en este lugar es donde van a encontrar las mejores ofertas, los mejores... los últimos avances tecnológicos y entonces el productor sabe y aprovecha estos 4 días porque sabe que es el lugar de las oportunidades. Ayer nomás estuvimos en el stand del Banco Nación, que Melconian, el presidente del banco, estuvo lanzando una línea de crédito muy importante para los días de la muestra, para los que vengan a Agroactiva durante estos días. Y bueno, así pasa también en todas las empresas. No los quiero nombrar porque los lanzamientos son de todas las empresas, muy diversos. Y más allá... ¿Has conocido alguna vez el desembarco de Agroactiva en Entre Ríos? Nosotros siempre decimos que todo es posible, siempre y cuando, por supuesto, tenemos que estar en la zona productiva agropecuaria, pero todo es posible, no cerramos las puertas a ninguna posibilidad. En este momento el gobierno de Santa Fe nos da un gran apoyo y desde el 2010 que estamos acá, en su momento fue el gobierno de Córdoba, que también hemos estado también en la provincia de Buenos Aires. Todas las posibilidades están abiertas, sí, podría estar. Del centro de la provincia de Buenos Aires, a nivel personal, este año, ¿cómo ves Agroactiva después de que ustedes han pasado por todos los avatares, ya sea climáticos, políticos y demás, con una trayectoria de 22 años? Sí, a mí me emociona mucho Agroactiva. La verdad que hace tanto que estoy trabajando en esto y desde el año 1998, pero me sigue emocionando porque se pone mucho para estos 4 días de la muestra, el riesgo es enorme y la verdad es que todos los años se supera, pero gracias a la gente, gracias a los expositores, gracias a ustedes, los periodistas, que nos ayudan a difundir, viene gente de todo el país. Hoy a la mañana estaba en la puerta y estaba entrando un contingente de Formosa, otro colectivo de Santiago del Estero. Realmente es muy emocionante que el país se movilice por detrás de un proyecto de uno, ¿no? O sea, de un proyecto que empezó siendo como un sueño, como lo dije en la inauguración, un sueño de mi padre que nos lo hizo creer a todos y todos trabajamos para que Agroactiva nos dijo que alguna vez iba a ser el mayor evento agropecuario del país y hoy se ve plasmado en la realidad, pero todos los años tenemos que trabajar para mantenerlo, para seguir siendo el mayor evento agropecuario del país. Así que cuando abrimos las puertas y vemos que empieza a entrar la gente, que la muestra está armada, que está linda, que hay muchos expositores, que hay buen ánimo, que la gente está contenta, realmente es muy emocionante para nosotros. ¿Cómo? 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 ¿Cuál es la meta, el desafío futuro? Digo, ¿trascender la frontera? Y bueno, tenemos muchos sueños a futuro, pero creo que con trabajo, de hecho ya estamos trabajando en algunos de ellos que son por ahí un poco más complicados de poder llevar a la realidad, pero nosotros no nos estancamos, o sea, siempre estamos pensando en mejorar todos los años. Y tenemos varios proyectos en mente que, bueno, por el momento no los puedo decir, pero siempre le damos a los expositores la seguridad y les garantizamos que nosotros siempre estamos trabajando
para mejorarles el entorno, para mejorarles el espacio, el servicio que le damos, y para el visitante también. Como prensa del interior quiero destacar que Agroactiva es un monstruo, pero siempre ha convocado a la prensa de todo el país, y acá lo vemos vigente en esta conferencia misma, y eso creo que hace que desde la humildad se puede lograr la gran grandeza que es Agroactiva. Bueno, te agradezco muchísimo. La verdad que nosotros dependemos de ustedes, porque son los que nos acompañan y los que nos ayudan a hacer que Agroactiva sea conocida y nos acompañe gente de todo el país. Comenzamos a recorrer la muestra, una muestra que convoca a todo el núcleo fabril agrícola, donde podemos ver todos los exponentes. En este caso, Sestari, con su máximo referente, Néstor Sestari, que nos comentaba sobre las perspectivas y también la situación climática que se vio reflejada sobre todo y de muy mala manera en la zona de Santa Fe y de Córdoba. Nuevamente, Agroactiva nos convoca, nos junta a todos, las empresas más importantes del país, la oportunidad nosotros como prensa de poder encontrarlas acá, y Sestari, que bueno, también es una firma con mucha trayectoria, diciendo presente una vez más. Sí, bueno, es mostrarse un poco, saber que todavía estamos vivos, pese a todo, y con mucha esperanza, porque... si bien este año hubo zonas que estuvieron muy afectadas, como Entre Ríos y Santa Fe, creemos que el año que viene, yo no soy tan creyente de este segundo semestre que tanto se habla, quiero ser más cauto, y ojalá sea así, que el segundo semestre cambie, pero yo le apuesto más al año que viene. Y más allá de las medidas de gobierno, que son muy importantes, tanto a nivel de partes impositivas, de carga impositiva, de créditos que se puedan lograr por gestiones del mismo gobierno, creo en la cantidad de siembra, porque va a aparecer mucho el trigo, que había desaparecido, va a aparecer mucho el girasol. Parece ser el protagonista del año, el trigo. El trigo va a ser, pienso, el que nos va a hacer, vamos a multiplicar los granos realmente, que es lo que todos esperamos, y todos los que, tanto el productor como los que dependemos del productor y del contratista, sobre todo el contratista, que es nuestro principal cliente. Y el girasol, te digo, por ejemplo, en la zona del Chaco, la Pampa, que había desaparecido, va a volver el girasol. El maíz, se va a hacer mucho más maíz, porque el costo ya es otra cosa y la utilidad es otra. Bueno, y la soja ni hablar. Entonces creo que va a crecer el área de siembra, van a crecer la siembra de primera y de segunda, vamos a tener más granos. Entonces, bueno, nos va a dar otra expectativa, que es lo que necesitamos todos. Y a veces estos programas, que por ahí los ven en el interior, se deberían ver en Buenos Aires, para que se sepa que el interior es un poco el motor de todo el país, y que nos guste o no, todos dependemos del agro, y los que vivimos en el interior lo sabemos, porque lo vivimos en carne propia. Sabemos que no solamente trabaja Sestari porque hace tolvas y hay más granos, sino que también trabajan las despensas, trabajan las tiendas, trabajan las verdulerías, las carnicerías. No es un verso la economía regional. No es un verso la economía regional, y más de esto, ¿no? Que son de lo que uno vive. Así que en buena hora, si el trabajo sale para todos, porque tampoco es bueno que salga para algunos, o sea, necesitamos que nuestros colaboradores también estén bien, que no sean un peso, que sean una ayuda como realmente debe ser, y que pueda vivir desde el colaborador más humilde hasta el más encumbrado de una manera más decente y de una manera más clara y mejor, ¿no? Para él, su familia y para nosotros, que además también este tipo de empresas, las fábricas de maquinarias agrícolas que están enclavadas en el interior del país, tiene un compromiso social muy importante. Nosotros no, yo siempre digo, no tenemos una oficina en Puerto Madero, una fábrica en Campana y vivimos en Libertador. Nosotros vivimos en un pueblo donde todo el mundo sabe dónde vivimos, donde nuestros hijos van al colegio de nuestros colaboradores y nuestra mujer va a la carnicería donde van nuestros colaboradores. En esta parte de la noche
nota, Néstor Sestari comenta la necesidad de trabajo genuino para erradicar tanto trabajo subvencionado y que, según su punto de vista, este cambio va a llevar muchos años de lograr. En lo particular, nosotros no somos... no somos indispensables, pero sí somos y aportamos como aporta cualquier comerciante o cualquier productor en su zona. O sea, yo creo que lo que nos hace falta y hace falta en la visión política es valorizar el trabajo genuino para que haya menos trabajo subvencionado, que no solamente le hace mal a la persona, sino que hace de eso una costumbre que después cuesta desarraigarla, que no la va a solucionar este gobierno ni el que viene, nos va a llevar años, porque creo que vamos a tener que pensar un poco al estilo como pensaban nuestros abuelos, que digno, el trabajo digno es el que nos reivindica, nos fortalece. Y eso se nota y hace mucha falta. Y hablando de reivindicar y hablando un poco de productos, si bien hemos pasado épocas buenas, épocas no tan buenas, algo que nunca se ha quedado en lo que es la maquinaria agrícola es en el tema de tecnología. Siempre se ha apostado más, ustedes no son la excepción. Y bueno, Sestari en esta exposición está mostrando realmente productos siempre innovando. Sí, muchas veces no son productos explosivos, pero nosotros... pero acompañan en los avances tecnológicos al productor. Bueno, partiendo de esa base, ¿no? Nosotros tenemos un producto que es de acompañamiento. Es como yo siempre digo, es el empleado de la cosechadora. Las cosechadoras cada vez vienen con más tecnología, con portes más grandes. Y no solamente haciendo tolvas grandes se acompaña una máquina de este calibre. A las máquinas nuevas se las acompaña primero de todo con servicio y atención al cliente, que eso es una palabra muy estandarizada, pero a veces es lo que hace falta más, sobre todo al contratista que vive de esto. Y eso es lo que muchas veces nos diferencia de la gran cantidad de fabricantes que tenemos como competidores. Y después de hacer un producto noble, un producto acorde a la nueva tecnología de la máquina para que sea más ágil, en una palabra, somos el cadete de la cosechadora. Es que, y demanda y cada vez más eficiencia. Sí, pero intentamos ser un cadete eficiente, ¿no? O sea, sabés el lugar que ocupás, no sos más, tampoco sos menos, pero tenés un producto que de lo que es el acompañamiento, si tu producto es un producto que le da confiabilidad, le da velocidad, le da agilidad a la máquina, va a hacer que la máquina tenga una productividad mucho mayor, que no solamente, te vuelvo a repetir, se logra con acoplados enormes que terminan borrando con el codo lo que escribimos con la mano, por el tema de compactación. La flotabilidad, el sistema de... La transitabilidad dentro del campo. Exactamente, ¿no? Es importante, aparte de la capacidad. Y bueno, es como lo que venía diciendo al principio, acompañar con tecnología y ser eficientes en cuanto al producto que estamos presentando. Exacto, bueno, de eso se trata. Es bastante simple, pero a veces no por simple... Hay que lograrlo. No, claro, hay que lograrlo y hay que llevarlo a cabo, ¿no? Así, bueno, ¿cómo ves las oportunidades de negocio en esta exposición? Bien, nosotros ayer tuvimos, no hubo un caudal muy grande de gente, pero hubo gente muy concreta, estuvimos llevando gente al banco, hay gente que quedó muy comprometida, la gente de la zona de Bolívar, Distribuidora Z, Tres Arroyos, con ellos llevamos gente al Banco Nación, ya hemos concretado operaciones, hay operaciones por concretar en esa zona y en otras zonas también, no es una locura, pero todo sirve y es muy bueno y te da ánimo y te da ganas de decir, bueno, si no es este segundo semestre, tenemos mucha confianza en el año que viene, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, Néstor, y a ver cuándo tenemos la visita por Bolívar. Bueno, cuando comemos algo rico. Cuando Distribuidora Z organice algo en Bolívar, sí, estoy. Y comemos algo rico. Y de paso te agradezco porque cada vez que hay un evento nos tienen en cuenta y bueno, y a nosotros es una manera de comunicarnos con el contratista y con el productor. Así que gracias a ustedes. Hace tiempo comenzamos a darle forma a un sueño donde el productor agropecuario sea el protagonista y que además pudiéramos informar todo lo que sucede en el campo tranqueras adentro.
Hoy, 7 años después, seguimos en la misma dirección, con las mismas ganas de siempre y recorriendo caminos que nos llevan a conocer lugares en distintas provincias. Pero lo más importante es conocer la gente que nos brinda su carisma, su atención y nos contagian las ganas de seguir adelante. 7 años no es mucho, pero es suficiente para darnos cuenta que aún quedan muchas cosas por aprender y por hacer. Lo invitamos a ser parte del programa en este mes aniversario y recorrer el camino juntos cada semana. Agro MP, Televisión Regional. Y como siempre decimos, gracias por acompañarnos. El auto que buscas está en Solana y Borsillo Automotores. Todo en cero kilómetro, todo en usados y excelentes condiciones. Todas las marcas, todos los modelos. Financiación con tu DNI. Tomamos tu usado al mejor precio del mercado. Solana y Borsillo Automotores. Nos encontrás en San Martín 925. Teléfono 02-314-1540-3571 Bolívar. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Sele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Sele, confiabilidad demostrada a campo. Servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar. Acceso Ruta 226, Bolívar. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Compartir la mesa con amigos no tiene precio. El vino en tu mesa lo presenta Julio Russo. Calidad, sabor, añejo, de gran cuerpo, aromas intensos de origen y toda la variedad de vinos de alta gama regional y de exportación. Sumate al Club del Vino. Julio Russo, Falucho 241, Bolívar. No puede quedar afuera la tecnología. Y cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos preparándonos en esta zona y en toda la República para lo que es la siembra. Por lo tanto, con Mariano Gerbaudo comentamos novedades en este rubro para la siembra. Y este año en Agroactiva presentando básicamente qué orientado a la siembra. Bueno, este año fundamentalmente nos estamos centrando en dos equipos. Uno que es el piloto automático con el corte automático para siembra,
donde tiene la ventaja de que podés cortar las máquinas en secciones, la sembradora, y darle la posibilidad de que se vayan haciendo siembras con ahorros de insumos. ¿Por qué? Porque puede ir aplicado a lo que es semilla, fundamentalmente a lo que es semilla de maíz, que el costo es muy importante. Lo que hace es ahorrar en los momentos donde va a superponer, cuando llega a las cabeceras, que son los puntos críticos en lo que respecta al encimado de semilla, automáticamente va midiendo que esa zona está sembrada y va cortando a través de unos embragues electromecánicos. Debemos suponer que está adaptado a cualquier tipo de sembradoras comercialmente obviamente. Correctamente, sí. En realidad los equipos se pueden adaptar a cualquier marca de sembradora. Lo que se hace es trabajar sobre el tren cinemático de la sembradora. Se corta en secciones este tren cinemático. Por lo general un embrague trabaja con 4 o 5 líneas. Lo que te permite es que cada vez que esas líneas se vayan encimando, ya sea porque el lote es sesgado, porque está llegando a cabecera en forma no recta, cuando el equipo lo detecta a través de su GPS que esa zona ya está sembrada, automáticamente se activa ese embrague y deja de sembrar esa sección de la sembradora. En los últimos años vemos que el avance tecnológico, y sobre todo cuando se trata de este tipo de equipamientos de precisión, ha avanzado mucho. ¿El productor agropecuario viene con conocimiento o viene a preguntar de qué se trata? No, uno recuerda ferias anteriores donde para ellos era todo nuevo, venían, consultaban, por más pequeños o grandes productores que sean, no estaban tan informados. Creo que la globalización, el internet, la herramienta de muchas herramientas de venta que son a través de páginas web, le permiten al productor venir ya asesorado. Y ya te digo más, la mitad de ellos ya vienen a buscar el producto específico para hacer tal aplicación. Entonces eso, bueno, por un lado nos obliga a estar más capacitados y más entrenados en lo que son el conocimiento de los productos, pero por otro lado te da la ventaja de que ya estás hablando en el mismo idioma con el productor. Entonces es más fácil entablar una conversación y llegar a una buena negociación. Hoy la agricultura de precisión dejó de ser una novedad y pasó a ser una necesidad. Sí, seguramente. Bueno, esa es... Creo que la cuestión climática nos está ayudando un montón. Por ejemplo, recién yo te nombraba piloto automático. En un momento un piloto automático era un lujo tenerlo porque tiene un alto costo, porque la amortización por ahí no llegaba a hacerse en 2-3 años como es la mayoría de nuestros productos. Hoy, con los periodos de siembra muy acotados, con años muy secos, muy lluviosos, tenés la necesidad por ahí de trabajar mucho más horas, trabajar de noche. Entonces, bueno, todos estos sistemas cada vez son más comunes al productor, como te decía, independientemente del tamaño que tenga el productor, ¿no? En hectáreas trabajadas. También nos comentabas que traían novedades con respecto a lo que es la pulverización. Sí, en lo que es pulverización, nosotros, por ahí para explicarte un poquito más, la parte de siembra fundamentalmente son dos productos fabricados por nosotros. La marca es Agrotax y está relacionado más a productos de siembra y de fertilización. En lo que es pulverización, fundamentalmente, trabajamos y piloto también en la línea de Raven, que es una línea americana que hace más de 20 años que la comercializamos en Argentina. Somos distribuidores exclusivos para Argentina y salvo Brasil para todo Sudamérica. Y en eso presentamos un producto que es el Viper 4, que es una computadora universal que se puede conectar a diferentes periféricos. En este caso, el periférico es Hawkeye, es un sistema de control de la pulverización y de corte pico por pico. Ahí, bueno, estábamos hablando recién de los embragues, ¿no? Hablábamos que podíamos hacer secciones de 4 o 5 líneas de siembra. En este caso es el único producto en el mercado que te permite cortar la pulverización línea por línea. Y además, al tener una válvula PWM sobre cada uno de los picos, te permite que sea la gota y la homogeneidad de la gota mucho más pareja. Y además nos ayuda a hacer menos deriva, a poder aplicar en regiones que están muy cerca a los poblados. Entonces tratamos de presentar un producto que es de alta tecnología y que ayuda a cuidar el medio ambiente. En esta parte de la nota, Mariano hace mención al mercado exterior. Su mayor cartera de clientes se encuentra en Sudamérica, aunque también se exporta al África.
todos estos productos siempre es mucho más simple para que alguien que trabaja en gran escala, primero por los valores de los productos, porque son, esta tecnología es hoy innovación en Estados Unidos, la tenemos directamente en Argentina. Cuando uno trabaja a mayor escala es más simple amortizar y los periodos son, la amortización son más cortos. Recién hablabas un poco de mercado, ¿cómo se presenta el mercado exterior? Bueno, nosotros fundamentalmente hace casi 10 años que estamos en los países limítrofes. Fundamentalmente Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia. Tenemos grandes ventajas competitivas en esos países porque lo que es producción, salvo Brasil, es nula en los otros países. Entonces, al tener un ingreso en esos mercados de muchos años, fuimos creciendo y bueno, te diría que hoy somos una de las empresas que más exportamos en lo que es Sudamérica. Luego tenemos un mercado muy importante que es África, centrado en lo que es Sudáfrica, Botswana y Zambia. Y bueno, la idea es de la empresa es seguir creciendo, ¿no? Siempre creemos que es muy importante la exportación para los momentos críticos y claves como fue el año pasado, por ahí que las ventas del mercado interno estaban deprimidas, te ayuda a seguir manteniendo la estructura. Y volviendo al mercado nacional, ¿cómo ves las perspectivas para este año que está promediando? En realidad, empezó el año con, bueno, con un ambiente totalmente diferente, productores con ganas de que les contemos cuáles son las innovaciones, cuáles creemos que eso se va a seguir dando durante todo este año y el año que viene va a ser mejor. Este año ya arrancó con otras perspectivas, lo que es siembra de trigo. Nosotros tenemos mucho de trigo en la provincia de Buenos Aires, donde el año pasado no habían sembrado trigo. Entonces eso nos hacía que nuestras ventas comenzaran por ahí en agosto, septiembre, cuando el productor empezaba la siembra a pensar. La tendencia a desaparecer la cosecha fina. Entonces todo eso nos ayudó a que hoy los negocios comenzaran ya en abril, principios de mayo, estábamos teniendo contacto con los productores en lo que es siembra. La fertilización por ahí es más completo todo el año, que el ciclo es más continuo. Pero lo que es siembra nos dio un empujón muy, muy bueno porque hay muchas perspectivas, o hubo en realidad mucha siembra a comparación de lo que fue el año anterior. O sea que eso abre un mercado y un ánimo al productor que sin ninguna duda va a seguir siendo posible. Eso, más acompañado al precio de la soja, que creo que ayer llegó a los 4.150 pesos, y con un dólar bajo todavía que podría ayudar a mejorar esos precios a futuro, creo que vamos a tener un año muy, muy bueno. Y para finalizar, ¿cómo ve la exposición? Muy lindo. En realidad nosotros Agroactiva ininterrumpidamente venimos hace muchos años, siempre apostamos con un stand importante en tamaño, porque nuestros productos son por ahí más pequeños que un fabricante de maquinaria. Pero una buena puesta en escena. Sí, lo vemos al productor, por lo menos ayer fue un día muy importante, muy positivo para hacer un primer día. Muchos clientes interesados. Antes nos pasaba que vos te juntabas a hablar con un productor y te decía, sí, contame, pero ahora no sé, el año que viene a lo mejor compro, no. Los clientes hoy están viniendo a ver. ¿Ves la oportunidad de negocio hoy? Sí, y vos le decís, mirá que esto es para Agroactiva y ellos tienen la idea de hacerlo ahora, así que bueno, tenemos muchas expectativas de tener una buena fe. Tenemos una duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muestra la ganadería también tiene su lugar y tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la Asociación Argentina de Limusín, también Cabañero, que nos comenta su experiencia con esta raza carnicera. Mi nombre es Alejandro Dieter, la cabaña es Mamina y que Sociedad Anónima, de la localidad de Hugues, provincia de Santa Fe, departamento General López. ¿Y hace cuántos años que está dedicado a la raza? Bueno, deben de ser muy cerca de los 20 años. Una cabaña con cierta trayectoria, podemos decir. Podemos decir que tiene su trayectoria. Empezamos en el año 2009 concurriendo a Palermo, a la Sociedad Rural Argentina. El segundo año, en el 2010, tuvimos la satisfacción de sacar el gran campeón de la raza, el toro, Boris, ahora no me acuerdo el número de RP. Y bueno, después hemos concurrido varias veces, hemos venido a Agroactiva, a distintas avenados
tuerto, alguna exposición, y desde el 2009 que concurrimos a la rural de Buenos Aires. Esta es una raza, yo fui durante 25 años gerente de compras de frigorífico Hugues, cuando era frigorífico Hugues, desde el año 66 al 91, y ahí comprobé que la raza Limousin tenía mejor rendimiento en el gancho, y empecé a adquirir algún animal, y ahí empecé de a poco, y bueno, me ha dado un montón de logros y alegrías. ¿Cómo ve la raza Limousin posicionada en nuestro país? Bueno, es una raza netamente carnicera, es una raza esencialmente para hacer cruzamientos. Se puede criar pura, como son estos animales acá, pero anda muy bien en cruzamientos. La cruza de un animal Angus con un animal Limousin, con un toro Limousin, sale el Linflex, que es una media sangre de las dos razas, y los rendimientos de los novillos o de las vaquillonas es 2 puntos a 3 puntos más que cualquier otra raza. No lo digo porque la crío, sino porque los números así lo dicen. Así lo dicen. Es una raza con facilidad de parto también. Sí, es una raza con todos los problemitas y los no problemitas que pueden tener otras razas. Es una raza de origen francés, de la zona de Limoges. Justamente este año la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, al cual me toca presidir la presidencia, vaya la redundancia, cumple 50 años de existencia en la Argentina. Fue la primera asociación fuera de Francia, antes que Estados Unidos, que Nueva Zelanda, que México, fue la Argentina. Así que con gran orgullo este año estamos viendo 50 años de existencia en el país. Yo no puedo evitar hacer la comparación. Una de las razas más nombradas es la Angus, usted la nombró hace un momento. Nosotros, de hecho, hace muy poquito tiempo en San Carlos de Bolívar, en esta zona, tuvimos la exposición de otoño de Angus, viendo ejemplares excepcionales. Pero acá nos llevamos la grata sorpresa, usted lo primero que dijo, tiene 11 meses el ternero, tenemos un torito, ya casi no decir, que es una raza que también ha mejorado en genética y no se quedó en el tiempo. Bueno, yo te diría que lo que se ha logrado es lo que nosotros dentro de la asociación, no es un término que por ahí a ustedes como periodistas, como no están en el tema, hemos logrado el limón. Limousin argentino, es decir, el Limousin argentino no es aquel toro de Francia alto, despejado, de 1.300 kilos, que para los campos de la Argentina, cuando tiene que cumplir sus funciones de cubrir una vaca, le está muy lejos de encontrarla o tiene que caminar mucho, entonces los aplomos se deterioran. Es decir, acá hemos buscado un Limousin mucho más moderado, de un frame mucho más bajo, más carnicero, más profundo de costillas, es decir, más que se adapte a la ganadería argentina. A la Argentina, exactamente. Es decir, por eso nosotros, como dentro de la asociación, hablamos del Limousin argentino, no para sobresalir con respecto, pero sí para destacar las diferencias. Las diferencias, exactamente. Yo lo que noto, que más allá de la raza, cuando hablamos de ganadería, me encuentro con apasionados, sea de unas razas o de otras. Podemos hablar que la ganadería es una pasión, y las perspectivas ahora son un poco más alentadoras. Todos los que tenemos más memoria y menos memoria, más grandes, más jóvenes, más viejos, lo que hemos padecido en estos últimos años fue un castigo muy grande para todo lo que era la producción pecuaria y agrícola del país. Y bueno, ahora se vislumbra otro panorama, estamos mucho más más felices, que nos pueden recibir, que nosotros podemos exponer nuestras ideas, nuestras inquietudes, y bueno, hay que ver si con el tiempo muchas cosas se van a ir logrando o no, pero bueno, también se requiere todo un cambio, y en el cambio tenemos que acostumbrarnos a otra forma. Y en este tipo de trabajos o de rubro no es de un día para otro. No, tampoco. ¿Usted cree? El otro día escuché en algún lado que se calcula 2 años para reponer el stock ganadero. ¿Usted cree
No sé, me parece que fue demasiado optimista el plazo. No, yo creo que sí. No nos olvidemos que Argentina es un país proveedor de alimentos y por distintas circunstancias, no voy a empezar a hablar de un tema al cual no domino, pero el tema del repunte de valores que ha tenido en los últimos 15 días el precio de la soja y el maíz que vino más paulatinamente subiendo, ha sido una repercusión porque los datos que había de cosecha de soja en la Argentina eran estimados en un tonelaje y ahora van a ser un poco menos y eso ha repercutido en los precios. Es decir, son todas competencias dentro del campo. Hay campos, yo por ejemplo la cabaña en Hugues es una zona núcleo, está dentro de la zona núcleo, son campos, no sé si 10 puntos, pero de 8 a 10, y donde todo el mundo hace agricultura. Y la ganadería se ha visto relegada. Yo en esos campos buenos tengo ganadería y me da muy buenos resultados, pero también hay que estar los 365 días del año atrás. Es decir, yo salí esta mañana de Hugues, que estoy a 180 kilómetros de acá, o no, 230, y bueno, primero fui al campo, hice algo lo que tenía que hacer, mirar la hacienda, y después salí a las 10 de la mañana para acá. Es decir, es un trabajo constante de todos los días. Hay un dicho de mis abuelos, el que tenga hacienda que la atienda. Sí, algo de eso es así. Y bueno, lo que vos decías o lo que ustedes decían de la pasión, evidentemente todos los que estamos en esto tenemos una pasión. Sí, es lo que ha hecho que la ganadería esté en el lugar que está. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Otra de las empresas, otra de las firmas, Pauni, nuevamente presente en Agroactiva como cada año, dialogando con uno de sus referentes de ventas que nos comentaban qué estaban presentando en esta oportunidad y hablando sobre mercado exterior, las nuevas perspectivas de mercado, ya que así el dólar lo permite. Contame cómo los está tratando la muestra este año. Un año donde se ve una reactivación importante en lo que es el rubro de la agricultura. Sí, realmente nosotros apostamos muy fuerte a las exposiciones estas, especialmente Agroactiva. Realmente nos está tratando muy bien. Ayer un poco menos de gente por el primer día, hoy ya el cambio es grande, creemos que va a haber mucho más gente que ayer. Así que bueno, apostándole fuerte para mostrar todos nuestros productos. ¿Y básicamente qué están presentando este año? Estamos presentando la motoniveladora, que es la MA200 con motor electrónico. Trajimos de vuelta los modelos desde el 80 HP hasta el de 300 HP, tenemos toda la gama completa. Así que para que cada uno de los productores y usuarios tengan para ver todos los productos que hacemos. La representación de Pauni es en todo el país. ¿Cómo ven la apuesta para abrirse al mercado exterior? Estamos trabajando muy fuerte con lo que es el mercado de Paraguay. Ya estamos muy cerca de concretar de instalar una ensambladora allá o de empezar a llevar algunos tractores. Y bueno, sin duda que hoy el avance que ha tenido el tema del dólar nos vuelve a poner competitivo para exportar. Así que estamos tratando de abrir varias puertas también para eso, para que siempre ayuda a lo que es el mercado interno, agregarle lo que es exportación. Comentaba al principio de la nota que vemos este año una reactivación en lo que es la agricultura. El productor se acerca, pregunta por modelos nuevos, quiere aportar tecnología en su campo. Sí, sin duda que este año nosotros decimos clarito que el ánimo en el productor es distinto. Nosotros venimos con un récord de venta en los primeros 6 meses, a pesar de que en distintas zonas hubo algún problema con el agua y ese tipo de cosas, es como que la zona que no tuvo problema realmente se reactivó muchísimo. El valor de los cereales ayuda mucho también a esta reactivación. Y bueno, y siempre Pauni está presente ahí en la hora de elegir comprar nuestros tractores, así que creo que va a terminar siendo un muy buen año. Vos hablabas del factor climático, bueno, en la zona núcleo por ahí, en la zona donde ustedes más trabajan, ha sido un año complejo, pero bueno, nosotros que venimos de la provincia de Buenos Aires, la verdad que nos tocó un año bastante óptimo climatológicamente en esa zona. Sin duda, realmente que todo lo que es la parte sur de Buenos Aires, lo que es la parte de La Pampa, por eso te digo, siempre nosotros al estar en todo el país, en donde nos aflojan una zona, nos mejoran la otra. Realmente han tenido cosechas muy buenas y eso hace de que también este año apuntamos mucho para esa zona, para poder llegar, viste, a cumplimentar todo lo que ellos requieren, digamos.
En cuanto a financiación, ¿están aportando facilidades para que el productor pueda acceder a unidades cero kilómetros? Sí, Pauni se caracterizó siempre por buscarle las alternativas de financiación más acorde para el productor. Nosotros estamos largando, acá en esta época hicimos un convenio con Banco Nación, con una tasa del 17,5%, y después tenemos convenio con los bancos privados, sea Macro, Banco Río, con tasa en dólares muy, muy, muy por debajo, o sea, entre un 5 y un 6%. Bueno, tenemos algún plan de financiación propio en algún modelo de tractor hasta 12 meses, y tenemos un plan de ahorro que armamos con la gente de Club San Jorge, del plan Rino, que el cliente puede financiar su unidad hasta 5 años sin intereses. Entonces, viste, siempre buscamos las alternativas. En la zona donde ustedes están tenemos muy buenos concesionarios en los cuales tienen y aportan sus financiaciones propias, ya sea en cereales o en pesos, que bueno, eso es parte del concesionario, pero en acuerdo con la fábrica para llegar a los productores con esas tasas y con esas facilidades. Y tomando el modelo usado también. Por supuesto, sí, el concesionario siempre se va a encargar de tomarle el usado y brindarle la mejor opción de financiación. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que tengan buenas ventas. No, muchas gracias a ustedes por estar presente en todas las Expo y bueno, mandarle un saludo grande a los concesionarios de Victoria Z que están ahí en la zona de ustedes y bueno, y siempre para la fábrica es un orgullo contar con concesionarios como ellos. Sin ninguna duda, serán llegados. Muchas gracias. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, Rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399.5. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica.
Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción. Alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas. Chapas lisas y encanaladas. Ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales. Todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770. Teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta muestra tanto como nosotros. Queda más de Agroactiva. Para eso tendrán que esperar 7 días. Mientras tanto, ustedes ya saben, la página web está a su disposición, cada vez más visitada. Muchos videos que toda la semana se renuevan. Los últimos programas. Todo lo van a encontrar en www.agromptv.com.ar. Así que no se olvide, visítela, que siempre hay algo nuevo para ver. De esta manera nos despedimos, será hasta la próxima semana con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza.